Bueno, creo que también responde a nuestra irregularidad. Creo que es una cuestión de ser joven, de falta de experiencia, que un día tenga un tope muy alto como hoy y que veníamos de un partido donde por ahí mostramos debilidades o flaquezas. Yo creo que en el día a día el equipo está mejorando y apuntamos a terminar el torneo de la mejor manera posible. Los jóvenes estamos creciendo y dentro de ese crecimiento también se acerca al tibaco. Creo que es parte del proceso de cualquier jugador. La última y eso todo me parece lo menor. Hoy no tuve que hacer el jefe de Lorenzo. Sí, creo que el equipo se pasó mucho más la pelota. Creo que hoy apareció Luca Balucci en los rebotes. Creo que Diego Nixon y Anderson levantaron la barra de anotación. Nos sentimos cómodos. Al sacar la pelota de las manos móviles también teníamos un espacio de resto. Creo que se notó en el juego y también así en la defensa, porque uno nunca se siente más cómodo. Fer, ¿contento con la victoria de hoy? Sí, muy contento. ¿Fuiste la figura del partido? ¿Estás contento con eso? No, creo que la figura fue el equipo. Tuvo muchos puntos altos. Uno fue Anderson, yo creo que hoy se lleva mucho, y también Luca Balucci. Momentos en un partido parejo, en el final parecía que se venía San Lorenzo. Sí, ni hablar. Nosotros habíamos tenido una experiencia ya, un partido que habíamos sacado 15-20 puntos y ellos lo habían remontado. Y bueno, hoy pudimos de ponernos de vuelta a esa remontada y la verdad que muy contento. ¿Cuál sería el objetivo de obra de acá hasta fin de año para terminar bien la liga? Y el Super 20, creo que terminar de construir la identidad de grupo y fortalecer, como decía recién, el crecimiento de los jóvenes. ¿Con quién básquet la liga lo estamos encontrando? ¿Con básquet está creciendo la liga nacional? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que hay muchas caras nuevas, muchos jugadores que están apareciendo y que también corresponde a que va a enriquecer lo que es la liga nacional. Creo que el Super 20 y la Liga Nacional son torneos distintos. Bueno, gracias, No, de nada. ¿Cómo viste este partido con San Lorenzo basquetbolísticamente? Muy bien, jugamos muy bien, volvimos a jugar como jugábamos en España. En un momento parecía que se le venía a San Lorenzo también, ¿no? Sí, claro, obviamente, juegan bien ellos. Ellos juegan bien y se venía. Iba a pasar. ¿Vos qué balance hacés de acá, de obras en la Liga Nacional hasta acá? No, son un poco partido, la verdad que estamos tratando de ponernos regulares. Nuestro mayor objetivo hoy es eso. ¿El objetivo es apuntar a los playoffs más adelante? El objetivo es tratar de mejorar el equipo todos los días. Ese es nuestro objetivo. Bueno, gracias.